La alta incidencia de diabetes en México es por el sobrepeso, el estilo de vida y también por genética, manifestó el director de Salud Pública Municipal, Jorge García Góngora, en el marco del Día Internacional de la Diabetes. Indicó que un alto porcentaje de mexicanos la padece, aunque es mucho mejor prevenirla porque el tratamiento es sumamente caro, además de los problemas que representa en salud pública, economía de las familias, entre otros factores. También la diabetes se relacionaba a personas mayores de 50 años de edad, ahora hay jóvenes de 20 que la padecen. Existen factores genéticos condicionantes para ello. Generalmente todas las personas que son familiares de diabéticos tienen ese gen de diabetes, o sea, van a desarrollar esta enfermedad en algún momento de su vida. Si aunado a ello su estilo de vida es de una ingestión alimentaria rica en carbohidratos, el desarrollo de esta enfermedad va a ser mucho más temprano y va a ocasionar que sean enfermos de manera temprana. México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en casos de diabetes, registrándose más de 7 millones de casos diagnosticados en el grupo de adultos de 20 a 79 años de edad. Se instituye este día con el objeto de recordarle al ciudadano de que deben de estar pendientes de este tipo de enfermedad y registrar sus valores glicémicos en la institución que les corresponda o en las instituciones de salud abierta como es la Secretaría de Salud o en el caso de nosotros como Dirección de Salud Pública Municipal. Por eso, en virtud de esta conmemoración, nosotros decidimos iniciar una jornada que empezó el lunes pasado y concluirá este viernes de detección masiva de glucemia en personas de manera gratuita. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece debido a que el páncreas no fabrica la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita o bien la fabrica de una calidad inferior. La insulina, una hormona producida por el páncreas, es la principal sustancia responsable del mantenimiento de los valores adecuados de azúcar en sangre. Permite que la glucosa sea transportada al interior de las células, de modo que éstas produzcan energía o almacenen esa glucosa hasta que su utilización sea necesaria. Cuando falla, origina un aumento excesivo del azúcar que contiene la sangre y de ahí que vengan las enfermedades crónico-degenerativas. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.